Más. Información en vivo desde la estación del Metro de Lima, estación El Ángel. El Ángel, ahí se encuentra Eduard Alegría, nos trae más detalles desde este punto de Lima. Adelante, Eduard, nuevamente, buenos días. Te escuchamos. Compañeros, buenos días nuevamente. Hoy se inician las visitas guiadas en lo que es el tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Vemos ahí a las personas que ya se han registrado, entonces ellos llegan hasta esa estación de El Ángel en el Agustino. Y de inmediato pasan a lo que va a ser esta visita guiada. Son dos horarios. A las 9 de la mañana sale de esta estación El Ángel hacia Bayóvar y regresa. Y a las 11 de la mañana sale el otro tren desde Bayóvar al Ángel y luego regresa nuevamente. Ahora, ¿cómo pueden hacer las personas interesadas en hacer esta visita guiada? Tienen que ingresar a la página web www.aate.gob.pe y simplemente llenar sus datos, poner el número del DNI y elegir ahí el horario para que de esta manera, así de simple, puedan participar en estas visitas guiadas. Pero para que nos dé mayores detalles, vamos a conversar con el ministro Carlos Paredes. Él ha llegado también esta mañana a supervisar estas visitas guiadas, el inicio que va a durar un mes, según nos ha comentado, pero tiene más cosas para informarnos al respecto. Ministro, buenos días. Buenos días. Efectivamente, estamos verificando el inicio de estas visitas guiadas que van a llevarse a cabo durante todo el mes de junio, como se ha indicado. Los ciudadanos que quieran disfrutar de esta experiencia hasta un día antes del día escogido para el viaje tienen que inscribirse a través de la página web de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, de la ATE. Es una página muy amigable y allí van a poder escoger si es que optan por el viaje de las 9 de la mañana partiendo del Ángel o si optan por el viaje de las 11 de la mañana partiendo de Bayóvar. Esto se van a llevar a cabo los días miércoles y los días sábados durante todo el mes de junio. Yo quiero destacar las bondades de un transporte masivo como el que hoy día estamos verificando. Solamente decirles, por ejemplo, que un tren que tiene capacidad para 1.000 personas, ¿no?, equivale a 50 coasters o a 100 combis. Entonces, la cantidad de vehículos que se retiran de las pistas es importante, generando impactos positivos, como por ejemplo en la seguridad vial, que sin duda se ve beneficiada, impactos en la ecología, en el medio ambiente. Les debo decir que toda la línea 1, que va a poder atender a 220.000 pasajeros al día, va a generar un ahorro de 85.000 toneladas de CO2 al año, con los beneficios en el medio ambiente que eso trae consigo. Son algunos de los impactos que tenemos gracias al metro. Bueno, y también hemos podido conversar con algunas ya de las personas que están para hacer esta visita y están realmente sorprendidas, ¿no? Nos dicen, parece que estamos en el aeropuerto, parece que estamos en otro país, están realmente emocionados y sobre todo porque nos dicen que va a poner en valor también esta parte de Lima olvidada quizá un poco, hace muchos años, el Agustino. Efectivamente, en este caso el tramo 2, que es el que estamos poniendo en servicio finalmente, atraviesa el Cercado, el Agustino, San Juan del Urigancho. Son más de 1.5 millones de personas las que se van a ver beneficiadas de ese transporte moderno, seguro, eficiente, veloz, cómodo, ¿no? Y el ahorro en el tiempo, que es el principal beneficio que van a poder disfrutar, es pues inconmensurable. Hay gente que se dedica a trabajar, a estudiar, y que gracias al ahorro de tiempo que le va a permitir utilizar el metro, va a poder dedicar ese ahorro de tiempo o a trabajar más, a estudiar más o a pasarlo con la familia. Eso se traduce en productividad y se traduce en calidad de vida. Eso es lo importante. Y sobre todo moderno, ¿no, ministro? Hemos usado las escaleras eléctricas, de lo más normal y cómodo sobre todo. Y este es el tren, la gente ya va ingresando, ellos se están acomodando, pero hay que mencionar para las personas que quieran hacer esta visita que por este mes solo se va a permitir 300 personas en lo que va a ser ambos turnos. Efectivamente, las visitas guiadas durante el mes de junio solamente van a permitir hasta 300 personas por viaje, esto para tenerlas totalmente controladas y de manera que permitan que la ATE y el concesionario puedan continuar con las labores de recepción de obras y de verificación de todos los sistemas para que en el mes de julio, en la segunda quincena, se dé inicio a la operación comercial plena, ¿no? Justamente, ministro, durante la operación comercial, ¿ya se tiene establecido el costo del pasaje?
Estamos justamente terminando de definirlo y unas semanas antes de que se dé inicio a la operación comercial lo vamos a dar a conocer. Ministro, si me permite un minuto, por favor, vamos a conversar con alguna de las personas que están ya esperando que parte el tren para realizar esta visita guiada. Señora, buenos días. Buenos días, guapito. ¿Qué tal? ¿Qué le parece las instalaciones de esta del metro? Joven, para mí me siento muy emocionada porque se ha hecho realidad todo lo que estábamos pensando. Nunca, no me hubiera imaginado de que si hubiese hecho todo esto. ¿Es del Agustino? Soy del Agustino, soy una florista y espero que todas las personas de lejos y vengan y visiten esta estación El Ángel y nos vengan a colaborar con nosotros con las flores. Ustedes también se ven beneficiadas, es más fácil para venir a visitar el cementerio, ¿no? Sí, por supuesto, eso vamos a hacer también. De tanto que hemos padecido, ahora vamos a tener un poquito más de negocio. Yo cuando venía por Puente Nuevo y es todo un caos. Uy, Dios mío, pero ahora va a estar el descongestionante todo esto y les invito a que vengan con el tren. ¿Alguna oferta para los que vengan? Claro, a todos aquellos que vengan a comprar, a colaborar con nosotros con las flores, le vamos a dar una tacita de café o de té por el invierno que se viene. Señora, ¿valió la pena las incomodidades durante la construcción? Por supuesto, valió la pena. Y se hizo realidad porque yo tengo 60 años, he viajado en el tranvía, ahora en lo más cómodo, el tren. Qué bueno. Gracias a la señora florista del cementerio El Ángel, así como ella, son varias las personas que se van a ver beneficiadas, no solo como lo ha dicho el ministro, por es más rápido, es cómodo, sino que se pone en valor también esta parte de la capital, el Agustino. Compañeros, ustedes en estudios, quizás se animan también a hacer ese recorrido. Ahí están todos por contentos, muy bien, claro que sí. De todas maneras vamos a hacer el recorrido, yo voy a llevar a toda mi familia a hacer este recorrido. Ya lo hicimos en el primer tramo, ahora lo vamos a hacer en el segundo tramo, sin duda. Muy bien, bueno, es que Lima no deja sorprender con todos sus atractivos turísticos y también, pues no, sus unidades de transporte, unidades viales también. Para mejorar la calidad de vida de todos los limeños. Bien, bueno, no hay tiempo para más, tenemos que decirle muchas gracias. Acá Caberito nos hace así, ya no hay tiempo para más.